Hola, ¿qué tal, streamers? Espero que se encuentren muy bien. Amigos, en este video quiero mostrarte un proyecto para que puedas monetizar en Kick Beta. Pero bueno, sabemos que en Kick es muy fácil monetizar, solamente necesitas 75 seguidores y 5 horas de stream. Sin embargo, a muchos aún les cuesta mucho trabajo los seguidores, que son 75. Y te quiero mostrar este proyecto para que tú puedas hacerlo y empezar a generar una comunidad. Pero esto no es follow por follow. Quiero explicarte primeramente por qué nos sirve esta técnica antigua y muy mala, y después el proyecto casa. On3D.tv es el único sitio que te puede brindar paneles, banners, transiciones, alertas, fondos, overlays, iconos, emotes para tu stream. Prácticamente aquí puedes armar tu stream desde cero. Todo lo que te haga falta, no dudes en visitar On3D.tv, en la cual vas a encontrar una enorme variedad de recursos. Y no te olvides utilizar mi código del 50% de descuento, Ángel Méndez, para que todo te salga a mitad de precio, donde puedes adquirir desde un solo elemento hasta paquetes completos de overlays junto con alertas, transiciones, etcétera, para que tus streams dejen de verse tan sencillos y de verdad llames la atención con todos los paquetes de On3D. Pues bien, amigos, primeramente, a ver, ¿por qué no sirve el follow por follow, el sub por sub o como tú lo quieras llamar? Sígueme y te sigo, te lo prometo que si cumplo, hasta te mando capturas de pantalla. No sirve porque solamente estás inflando tus números, o sea, solamente estás haciendo que la gente te siga nada más porque sí. Y después vienen los problemas, porque a lo mejor sí logras crecer uno que otro follow, pero lo más posible es que lo que va a pasar es de que, por ejemplo, si tú llegas a varios seguidores, a lo mejor tu media no va a estar como que muy de acuerdo a lo que tú hiciste, ¿ok? De esa mala práctica. Incluso muchas personas pueden llegar a escribirte y decirte, oye, pues es que tienes tantos follows, pero pues tienes muy pocos espectadores en tus streams, como que no cuadra. O sea, no sirve en absolutamente nada solamente dar follow a alguien que no vas a ver en un futuro, que no te interesa su contenido. A lo mejor a ti te gustan otras cosas, por ejemplo, no sé, de tecnología, y alguien que juega Fortnite a lo mejor te dice, bueno, sígueme, y tú, ah, bueno, está bien, pero nunca lo vas a volver a ver porque ese contenido no es tuyo. Por eso, el proyecto que quiero mostrarte a continuación, que es el proyecto Casa, KSA, que significa Kick Streamers Association, vámonos, está en inglés, está increíble, ya que en ese proyecto sí vas a poder compartir tus directos, pero con ciertas reglas para que no te cause conflicto en un futuro. Primeramente, tienes que unirte al Discord, y este Discord de verdad está espectacular. Gracias a Maditel Play, que me ayudó muchísimo con este Discord. Y si quieres un Discord parecido al mío, pues dile, él tiene buenos precios, la verdad. Pues te voy a enseñar cómo es este Discord. Aquí me voy a unir con una cuenta diferente, ok, a la mía. Dice unirse a Ángel Méndez, ok. Posteriormente te va a salir esta opción que dice, ¿qué quieres hacer en nuestro Discord? Ok, aprender acerca de Discord, charla y conocer personas, solicitar ayuda de diferentes temas. Si a ti te interesa, por ejemplo, estos dos, adelante, vamos a darle clic en siguiente, y aquí dice aprender sobre creación de contenido y comunidad de Discord. Ok, puedes elegir, por ejemplo, YouTube, si es el que te interesa, y aquí puedes elegir también el proyecto Casa y Kick. Ok, todas estas son categorías diferentes, vale. Entonces aquí eliges YouTube, otra categoría diferente es sobre streaming, puedes elegir, por ejemplo, Kick, y aquí está el proyecto Casa. Ok, este Discord es integral y mi objetivo es de que si tú quieres elegir algún tema en específico, lo hagas desde aquí y te va a dar el autorrol para que puedas ver las categorías de tu interés. Entonces vamos a elegir también proyecto casa. Aquí vamos a darle clic en siguiente. Igual si te interesa edición de video, iluminación, diseño, lo puedes hacer. Si no, vamos a darle clic en terminar. Ok, y ya lo tenemos. Aquí estoy yo con mi otra cuenta. Ahí está. Y estas van a ser las categorías que yo voy a estar viendo. Ya te diste cuenta que no me aparecen varias que yo no seleccioné, por ejemplo de edición de video o algo así. Pero bueno, aquí lo importante es, aquí nos dirigimos a casa, Kick Beta,
y aquí están las reglas. Son reglas muy sencillas que tú tienes que hacer, ¿ok? Pero aquí hay algo muy importante. Ese proyecto es para poderte ayudar a ti a encontrar comunidad que tenga los mismos gustos que tú. Pero esto no te exenta de que sigas trabajando en tu contenido, de que sigas generando comunidad en otras plataformas. Actualmente, ninguna plataforma de stream te da un descubrimiento automático solamente por ser nuevo y estar ahí de bonito. No existe todavía, no creo que exista nunca. Tienes que crear comunidad, tienes que hacer contenido en TikTok, en YouTube, en donde tú te sientas cómodo. Aunque no te sientas cómodo, tienes que hacerlo para poder ser descubierto y esas mismas personas poderlas traer a Kick, ¿ok? Entonces, acá tenemos las reglas. Debes compartir tu directo en los canales correspondientes. En esta parte hay canales en las cuales tú vas a poder compartir. Si eres gaming, por ejemplo, aquí hay canales de Casa Gaming y aquí compartes tu directo, ¿ok? Por ejemplo, si eres, no sé, si solamente vas a hacer charla, entonces aquí tenemos lo de charla, mira, y aquí lo vas a poder compartir sin ningún problema, ¿ok? Y cada uno de estos directos, por ejemplo, aquí en gaming, ya hay varias personas que han hecho gaming. Entonces, tú vas a ver, si eres gamer, bueno, te vas a meter a esta categoría y sería muy bueno que te metieras a alguno de esos streams para apoyar, para saber, incluso tú mismo, si es buena idea, pues, tener algún tipo de contacto con este streamer, que seguramente muchos de ellos están de verdad felices que tú llegues a su stream, ¿ok? ¿Qué otra regla hay? Aquí tenemos, no pidas que te sigan, solamente comparte tu stream, solamente di, hey amigos, aquí estoy haciendo stream, haciendo tal cosa, tal, 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 me gustaría que me vayan a visitar, nada más, no es, sígueme y te sigo, no, recuerda que follow por follow no sirve, ¿ok? El tercer punto dice, usa el siguiente hashtag en tus directos para saber que eres de casa, y des a conocer esa comunidad, hashtag casa, ¿ok? Entonces, aquí en el título de tu directo, tú como streamer, nada más pones ese hashtag, hashtag KSA, hashtag casa. Si llegas a algún canal de ese proyecto, debes escribir en el chat, estoy en casa, ¿ok? Eso es muy importante para poder identificar que la gente llega a tu directo. Tú, por ejemplo, si vas a visitar a alguien que está haciendo Just Chatting, que aquí tenemos un directo, y dices, por ejemplo, hey amigo, estoy en casa, con el hashtag obviamente, ¿ok? Entonces, esa persona que está haciendo stream ya va a saber que vienes de este proyecto, ¿ok? No spamear tu canal en el chat de alguien del proyecto. No digas, oye, síganme, oye, te doy follow por follow. No, eso se ve mal. Aquí reiteramos que el follow por follow no sirve. Respetar a los moderadores del proyecto y no compartan ni pidas información personal por privado. Y es que muchas veces me ha tocado de que, oye, sígueme. Ah, sí, mándame un privado y yo y ya ahí quedamos. No, 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 no. Todo va a ser transparente, todo va a ser abierto para todos. Entonces, de esta manera, aquí ustedes van a poder compartir sus directos de lo que se trate para que la gente que llegue a este nuevo proyecto pueda identificarlo. Y si a mí me gusta, no sé, me gusta alguien que reaccione. Ahorita no hay nada porque lleva un día de vida este Discord, entonces vamos a activarlo. ¿Qué te parece? ¿Ok? Entonces vamos a ver qué están reaccionando, si me gusta, no me gusta, y vamos a entrar. Igual si me gusta, sigo el canal. Si no me gusta, no pasa nada, paso a ver otro canal. Lo importante aquí es de que tú te sientas en comunidad junto con los que están en este proyecto, y eso va a estar bastante bien, amigos. Entonces te recomiendo muchísimo, de verdad, que te unas al Discord, la liga está aquí abajo, te des los roles como tú lo viste al inicio, y si por casualidad te quieres dar algún otro rol para aprender otra cosa de creación de contenido y streaming, le vas a dar aquí arribita donde dice canales y roles, ¿ok? Y aquí vas a elegir, por ejemplo, bueno, ahora quiero aprender de OBS, ¿ok? Y listo, vamos a ver por acá que ya nos aparece todo lo de OBS. Si tú quieres edición de video, bueno, pues ya aquí esperamos solamente un momento y ya tenemos todo lo de edición de video, amigos. De verdad está increíble. Ya me quito esto y ahorita va a desaparecer. Mira, qué chulada de Discord. Qué chulada de Discord. Muy bien, amigos. Si quieres saber más acerca de Discord y todo, bueno, aquí escribe que
Aquí te va a aparecer lo de Discord y recuerda que MyTelPlay fue el que me ayudó muchísimo con este Discord. Él fue el que hizo todo esto que yo no sé cómo hacerlo, la verdad. Estoy súper agradecido y si quieres escribir en esa categoría para pedir precios y cotizar con él acerca de qué quieres, cómo lo quieres de tu Discord, de verdad va a estar genial porque lo va a hacer tal y como lo quieres y va a superar tus expectativas. Así que amigos, vamos a dejar este video hasta aquí. Espero que les ayude mucho. Nos vemos a la próxima y bienvenidos a casa.